Debemos partir de una premisa básica. Honrar la patria también es no olvidar. Creo que este hecho debe tener su espacio en las mejores páginas. Pero aquí no hablamos de un enfrentamiento, sino en conductas de hombre que integran o forman parte de esa historia. Nosotros estuvimos el 6 de noviembre del 65 y la casita estaba rodeada de gendarmes. Bueno, son cosas que... mucho sentimiento, mucho, mucho. Había una parte de la historia que estaba guardada, la historia de nuestros hombres, y que era importante rendir homenaje y expresar la deuda de gratitud que tenemos los hombres y mujeres de Gendarmería Nacional. Soy constante centinela para velar por la soberanía nacional. Esas cosas que hacen a lo más profundo de la gendarmería se vieron plasmadas en este acto. Entonces, el mejor homenaje que podemos rendir a estos hombres es no olvidarlos jamás.